Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en GB Deportes en otra entrega de la nueva sección, no tan nueva ya, pero bueno, para lo que es el canal es nueva. La sección les decía que se llama De Visita por. Habíamos ido a Las Toscas con nuestros amigos del equipo que recién estaba volviendo a la Liga de Lincoln, el Atlético. Después estuvimos en el CEF hace un poquito nomás con su director, con Castro Nuovo, y hoy nos damos cita con la gente de Arenaza. Seguimos recorriendo en la sección denominada De Visita por. La idea, recuerden también, es visitar cada uno de los clubes que forman parte de la Liga de Lincoln en una primera instancia. Después vemos si seguimos, pero bueno, por lo menos nuestro objetivo es cubrir todos los clubes de la Liga de Lincoln en la medida que podamos. Hoy le toca a Arenaza, que se enfrenta en una nueva fecha de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln versus la gente de San Miguel. Así que bueno, allá estamos, ya estamos en camino, estamos a un lado de la ruta, rumbo a la localidad de Arenaza. Vamos a ver qué pasa. Dirección a Ruta Provincial 68. Estaba dejándome estar. Gira a la izquierda con dirección a Ruta Provincial 68. En los relojes de arena. Mirando un instante partir y otro llegar. Continúa por Ruta Provincial 68. Pensando en tu amor. Amor que viene y que va, siguiendo las estaciones. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. Bueno, aquí estamos en la estación de tren. Típica estación de tren. Todos los pueblos en la provincia de Buenos Aires y más allá también, con las que ha quedado la arquitectura, en algunas con cierta utilidad, porque si bien en muchos lugares el tren de pasajeros se ha suspendido, bueno, se siguen transportando producciones del campo, cereales y demás. No sabemos si aquí, sí, seguro que acá también se está usando esta estación, aunque sea de vez en cuando, pero bueno, queríamos en nuestra sección de visita por, que no nos queda fuera algo que para nosotros es emblemático, porque es desde donde nacieron los pueblos, que es desde las estaciones de ferrocarril. Bueno, que no queda fuera en las imágenes la de nuestra querida localidad Arenaza. Estábamos filmando la estación y vimos que acá en uno de los carteles dice espacio, a ver, pongo referencias como para que se vea cuál es el cartel, es ahí, espacio de encuentros, estación, la estación, bienvenido. Y tenemos entendido que aquí, si es que no funciona, bueno, ha funcionado un grupo de teatro, por lo que vimos en uno de los cartelitos. Así que nos parece una grata novedad que se le esté dando este uso también a estas instalaciones. Si llegan a estar en funcionamiento con el grupo de teatro, pónganlo en los comentarios y aprovechemos la publicación para invitar a la gente que se sume. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera. La linda sede que les decíamos. Esperen que viene un auto atrás, no vaya a hacer cosa. Miren, vamos a bajarnos porque la verdad el trabajo que han hecho acá vale la pena mostrarlo bien. Como les decíamos, en las inmediaciones de la plaza central de la localidad, ahí tenemos, a ver, se ve para adentro un poquito. Sí,
Después, en los comentarios, si alguien quiere, pone los horarios y días en los que está abierto al público. Y bueno, a lo mejor también vamos a repetir una visita y unas saliditas de esas que uno hace para salir a comer. Nos venimos hasta acá y seguramente comeremos mucho y bien. Pongan abajo, por favor, los comentarios, qué días abre y bueno, y toda la info que ustedes quieran. Otra imagen que queríamos retratar es la entrada del club, inaugurada hace un par de años, que todavía no la había visto yo, así que vamos a verla desde acá, porque puede ser que no se pueda apreciar, que con mucho trabajo han podido hacer la gente del Chapero. Fíjense las dos estrellitas que hacen mención a los campeonatos ganados por la institución. Ahí están cobrando la entrada, así que bueno, ahora sí vamos, nos acomodamos en la cabina y salimos con un vivo Instagram y después con la Transmi. Si ustedes llegan a conocer a los que están enfrente, avísenle que están en vivo por GB Deportes. Así se sube fuerte de local.